Teniendo en cuenta la situación de salud pública que se vive en el país, inició la entrega de los complementos nutricionales del programa de alimentación escolar a estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales con el propósito de garantizar su insumo alimentario durante la medida de aislamiento preventivo obligatorio por el coronavirus. Que el mercado no es por familia, sino individual, es para cada niño. Y tiene unos elementos muy básicos. Tiene una libra de leche, tiene una libra de arroz, tiene cuatro atunes, tiene cuatro huevos, tiene un aceite, una panela y otros elementos muy básicos para la alimentación escolar individual de los estudiantes que están inscritos en el programa. Para la entrega se asignaron varias sedes y el listado para que los padres de familia verificaran las horas de entrega en cada institución, un complemento alimentario necesario para estos días de aislamiento social. Hay que agradecer pues lo que le dan la ayuda a uno y bueno, protegerse en las casas y cuidarse mucho. Pues la verdad, como estamos en esta situación, poco sirve, ¿no? De algo sirve. Y la verdad, pues no hay trabajo, pues sí, trabajo hay, pero no pueden salir la gente a trabajar. La priorización fue dada en el 100% en el sector rural y los niños de primaria de instituciones educativas y estudiantes de bachillerato de algunos planteles educativos. Aclaramos que no es un mercado para la familia, sino es una ración que el niño necesita para su alimentación. Es para los niños que se están beneficiando del programa en cada sede. Las entregas se realizarán en otras sedes de instituciones para que los padres de familia puedan reclamar el complemento necesario para cada estudiante.